Ahí estás en vivo. Saludos, Saludos. estamos en vivo a través de la plataforma de la Revista de Medicina y Salud Pública en este foro internacional sobre la psoriasis y las características que nos diferencian y que quizás compartimos con otros países hispanoparlantes de nuestra región y también de Europa. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a estar hablando sobre la psoriasis, obviamente una enfermedad crónica multifactorial que va desde su manifestación leve hasta grave y queremos saber, ¿verdad?, varios asuntos. Vamos a estar hablando sobre la problemática que enfrentan los pacientes en cada uno de estos países. También vamos a hablar sobre el acceso a servicios de salud, a tratamientos y también a servicios hospitalarios. Esto en cada uno de los países que hoy nos acompañan. También vamos a hablar sobre qué han hecho estas organizaciones y sus respectivos países para crear mayor concienciación y sensibilización sobre los pacientes. Y finalmente vamos a hablar también cómo incide la pandemia del COVID, cómo ha afectado a esta población a nivel mundial. Así que muchísimas gracias. Damos por iniciado el foro y vamos a presentar a nuestros invitados. De inmediato tengo por acá desde Argentina a Martín Petroco, quien es el director de programas de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, AEPSO, y también tiene miembros de su familia con la condición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Claro que sí, vamos a conversar ya de inmediato la conversación. También tenemos desde México a Ricardo Navarro Mendoza, quien es presidente de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis y es paciente. ¿Cómo se encuentra, Navarro? Muy bien, muchas gracias. Y agradecemos esta invitación para poder participar. Claro que sí, también tenemos comunicadores de América Latina participando. Es el caso de Ana Paula Dixon, quien es representante de Psoriasis Brasil y también es periodista. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, sí, me encuentro muy bien. Saludos desde Brasil a todos. Qué bien, tenemos una representación muy interesante de la región. Y desde Colombia se une a nosotros Guillermo Gutiérrez, director de la Fundación de Apoyo al Paciente de Psoriasis y otras enfermedades de la piel, conocido como Fundapso, quien es también el co-auspiciador de este foro latinoamericano. Desde Colombia, ¿cómo se encuentra? Creo que tenemos el mute puesto, Gutiérrez. Mire a ver si puede Ya, conectarlo. así. Ahí estamos. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias y qué bueno estar aquí con todos ustedes, con esta audiencia y sobre todo con este panel tan exclusivo a nivel internacional. Qué bueno que vamos a poder tener buena deliberación. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted también por haber hecho posible esta unión de voluntades y de profesionales para poder tener este panorama, ¿verdad? Bastante amplio de la condición de psoriasis en toda nuestra región. Y también tenemos a Santiago Alonso, director general de Acción Psoriasis España, directamente desde España. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación desde Barcelona. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Y desde Puerto Rico tenemos a Leticia López Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir con estos amigos de toda Latinoamérica y España. Claro que sí, un poco para hablar sobre lo que es vivir con psoriasis y de qué se trata la condición, me gustaría comenzar con Ricardo Navarro, quien es paciente desde México, que nos pueda ver a contar su propia experiencia. Sí, yo en el año 2000 fue cuando me apareció la enfermedad. Tenía yo alrededor de 46 años y el gran problema conmigo es que fue del tipo de psoriasis eritrodérmica, o sea, el 100% del cuerpo. Y tardé como un año y medio, un año 7 meses para que me pudieran diagnosticar. Mientras tanto, todo era equivocado, erróneo, los tratamientos y la enfermedad fue avanzando hasta el grado que llegué a tener sangrados en las manos y en los pies, o sea, quedé imposibilitado de todo.
y finalmente me pudieron canalizar al Hospital General de México, pero ahí el médico me quería internar 4 meses para que me pudieran rehabilitar porque era muy grave la situación. Afortunadamente me dieron un tratamiento de fototerapia y algunas pastillas y fui mejorando. Claro, no fue tan rápido, pero hubo efectos muy, muy, muy positivos. Y entonces la pregunta personal fue, ¿por qué y para qué me dio esta enfermedad? No sé cuál era la razón. Y encontré que pues se podía formar algo para ayudar a la gente que estuviese padeciendo lo que yo viví, ¿no? Toda esa angustia, la incertidumbre, el miedo a contagiar a la familia, aunque la enfermedad no es contagiosa, pero mientras está uno mal y no le diagnostican, pues es terrible, ¿no? Lo que se vive realmente un infierno, ¿no? Con todo esto. Y eso es lo que me llevó a fundar en el año 2002 la Asociación Mexicana contra la Psoriasis. Desde ese tiempo hemos venido trabajando intensamente y tengo la fortuna de poderlo hacer durante todos esos años sin que nadie perciba sueldo, ¿no? En nuestra asociación, que todo es de manera voluntaria y de buena fe. Navarro, cuando finalmente fuiste diagnosticado, ¿hasta ese momento habías escuchado de psoriasis? No, hasta que me diagnosticó el médico en el hospital, después de unos estudios, unas biopsias, yo me fui a mi casa, porque aparte no me explicó bien lo que era la psoriasis, nada más apunté el nombre, entonces fui al internet y lo vi, entonces vi que era una enfermedad crónica, incurable, pero no contagiosa. Entonces el hecho de que no fuera contagiosa me dio cierto alivio por mis dos hijos jovencitos y mi esposa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues algo tendrá que haber, o si no, pues vivir con esto, ¿no? No importa que no tenga cura, pero también tener que buscar una posible solución. Y entonces yo me di cuenta que la parte emocional, en esa estructura interna, ¿no? De la emoción, del espíritu y todo, ahí radica mucho también de la solución, ¿no? Y entonces empezamos a formar la asociación y en el año 2007 fuimos los primeros, parece que en el mundo, de formar los grupos de pacientes de psoriasis y desde ese tiempo los tenemos operando y son exclusivamente de pacientes y de familiares. O sea, los médicos no participan para no desvirtuar, ¿no? Lo que vamos buscando. Qué bien, un poco también ese es el concepto de este foro, ¿verdad? Para ver también y estrechar lazos con las organizaciones para que conozcamos cuál es la intervención y cómo lo han logrado. Me gustaría continuar con Ana Paula Dixon desde Brasil para ver si la experiencia de ella en Brasil del descubrimiento de los casos de psoriasis y la ayuda a los pacientes se dio más o menos como ocurrió en México con Navarro. Bueno, la verdad es que la asociación ya existe desde el año 2000, pero en cuanto a psoriasis Brasil, desde el año 2010. Nuestra presidente, que yo estoy representando aquí hoy con mucho honor, es una persona que no tiene psoriasis, pero ayer mismo estábamos hablando acerca de ello, me estaba comentando que era como si lo tuviera. Ella ha entrado en el tema de la asociación por el hecho de una amiga que tenía una hija que sufría bullying, problemas en la escuela. Esto hace mucho, en el año 2000. Entonces, por el tema del prejuicio, Gladys Lima, que se llama la presidenta de Psoriasis Brasil, ha ingresado en el tema y ha empezado a organizar el trabajo. Ha sido, hasta hoy, lógico, 20 años, un trabajo muy largo. Muchas cosas han ocurrido en este medio tiempo. Hoy por hoy tenemos una estructura más profesional, digamos, de la asociación. Aunque trabajamos, yo soy contratada por la parte de comunicación, ya llevo como 6 años trabajando a su lado, entonces ya acompaño muchísimo todos los logros y la lucha. La verdad es que es una lucha, ¿no? Y Gladys, no, ella es una persona que es voluntaria. Y también tenemos el vicepresidente Célio Peixoto, que es paciente de psoriasis. Y Gladys le ha conocido a lo largo de la lucha y así toda esta estructura que hay hoy ha sido muy lograda con mucho trabajo.
Hoy tenemos personas trabajando en proyectos, tenemos la parte de comunicación muy fuerte, trabajamos muchísimo con advocacy, ya hemos logrado algunas cosas, seguimos en la lucha porque es constante y tenemos muchas cosas por lograr aún. Además, en países como los nuestros que tienen problemas económicos, políticos, sociales. Entonces, así, hay mucho que lograr. Ya sé que ya vamos a hablar de ello, pero la historia de la, el síntesis de la historia de la asociación es esta. Qué bien, que la mayoría de las organizaciones ya tienen más de una década, lo cual todavía nos dice, ¿verdad?, que estamos comenzando a conversar sobre esta condición. Me gustaría pasar con el presidente de Fundapso, Guillermo Gutiérrez, desde Colombia, un poco para que nos diga si esta es la génesis, ¿verdad?, de todas estas organizaciones, si siempre comienzan con algún paciente o el familiar de algún paciente que entiende que hay un vacío, ¿verdad?, de información, de apoyo emocional, de estructura para esta población. Sí, gracias, Mayra. Sí, en el caso de Fundapso, pues yo soy paciente hace 30 años, más o menos, que tengo esta condición. Y lo que me llevó a mí a crear la fundación fue una oportunidad que estaba con mi familia en un club privado. Mis hijos, el menor estaba muy pequeño, y resulta que llegó el administrador del club a decirme que tenía que salirme de la piscina porque estaba contaminando el agua, que porque los socios se habían quejado de que había un socio en la piscina y estaba contaminando el agua, que tenía que salirme porque nadie se quería meter a la piscina. Entonces, la verdad que esto a mí me impactó demasiado. Me impactó demasiado porque si yo soy una persona pues con un grado de estudio y educación, y me impactó bastante. Entonces, imagínate una persona que tenga pues pocos conocimientos, estudios muy bajos. Entonces, realmente pues se van a deprimir, se van a sentir muy mal. Esto me dio pie para volverme como la voz de los pacientes, como querer hacer la fundación, y conjuntamente con la doctora Emilia Vargas, que es mi dermatóloga, ella también ya venía en el proyecto desde el Hospital Universitario del Valle en hacer una fundación, y nos unimos y entre los dos sacamos este proyecto que queríamos solamente que fuera a nivel local, a nivel de Cali, que es la ciudad donde yo vivo, pues para ayudar a los pacientes como una forma, como un club. Nosotros lo llamamos como el club de la psoriasis. Y uno de nuestros objetivos era que lograra el año 2020 ser reconocidos como una asociación a nivel internacional. Y resulta que debido a todo esto, en menos de 2 o 3 años, nosotros ya éramos conocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque en el siguiente año de haber sido conformada la fundación, en el año 2010 nosotros nos fundamos, en el año 2011 nos invitaron a Argentina a un evento internacional muy bueno, que fue el lanzamiento del libro La Verdad Desnudo. Entonces, de ahí comenzamos nosotros a hacernos conocer a nivel internacional y a ser la voz de aliento de todos los pacientes con psoriasis en Colombia. Y ya que menciona Argentina, entonces aprovecho para pasar el micrófono al licenciado Martín Petroco, quien representa, como dije anteriormente, la Asociación Civil para el Enfermo con Psoriasis y Otras Condiciones de la Piel. No hemos un poco definido lo que es la psoriasis. Pues sí, el que se acaba de unir a la transmisión debe tener ya una idea, que es una condición que obviamente se manifiesta en la piel y por eso quizás levanta tanto estigma y la necesidad de que se organicen, ¿verdad?, tanto los familiares como los pacientes. ¿Cuál es la experiencia argentina, Petroco? Bueno, un poco muy similar a lo que están contando todos nuestros compañeros, ¿no? Nuestra asociación de pacientes fue creada por Silvia Fernández Barrio, que es la presidenta actual de la asociación. Ella es una figura pública, es una periodista muy reconocida, y en un momento de su vida se encontró frente a su médico dermatólogo con una problemática, con un problema de acceso a una medicación. Entonces ella le preguntó a su médico: ¿quién defiende a los pacientes? Y el médico le dijo: a partir de ahora vos. Entonces esa es un poco la historia de cómo nace AEPSO. Y hace 15 años que obviamente trabajamos defendiendo los derechos de los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica. Así que es un denominador común lo que estamos viendo, ¿no?
Claro, vamos a regresar con cada país a ver si tienen estadísticas y podemos saber, ¿verdad?, cuánta es la población afectada en cada país, igual los servicios que existen. Me gustaría ahora pasar con al Santiago Alfonso desde España, quien es el director general de Acción Psoriasis España. ¿Cuál es la experiencia de ustedes allá en la madre patria? Pues gracias. Gracias primero, gracias por la invitación y sobre todo contento de ver a mis compañeros. Hacía un año, algunos de ellos coincidimos justamente en Barcelona hace un poco más de un año y fue una oportunidad. Ricardo nos faltó esta vez, ¿eh? Brasil tampoco estuvo, pero fue una oportunidad para vernos. Al final la psoriasis es la misma, ¿no? Al final la psoriasis nos une, la enfermedad es la misma y sus manifestaciones y problemas son los mismos. Lo que sí es verdad que la psoriasis depende de la financiación que tenga, del sistema sanitario de salud que tenga y de aquellas prestaciones que demos a los pacientes. Sin duda la psoriasis ha pasado de ser, poner un símil futbolístico, de ser una enfermedad de segunda división a primera división. Es una enfermedad que gracias al trabajo de nuestro organismo internacional que es IZPA, hemos conseguido que sea una enfermedad pues eso, reconocida y que no solamente sea una enfermedad de la piel, sino que sea tal como lo define la OMS, una enfermedad grave, con un fuerte impacto psicológico y que afecta a muchas esferas de la vida. Al final la psoriasis se manifiesta en la piel, que es la tarjeta de presentación y todos nosotros, y más hoy en día en un mundo de comunicación, pues nuestra tarjeta de estar perfecta. El problema añadido que tenemos ahora es la crisis debida al COVID, ¿no? Pasamos la crisis económica que fue muy dura para los pacientes y ahora tenemos la crisis del COVID. ¿Y por qué digo que la crisis influye? Porque al final la psoriasis requiere de dos cosas, un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Y el problema que tenemos es que no problema que tengamos, sino la suerte que tienen los pacientes es que los tratamientos que hay, digo la suerte porque hay tratamientos, pues son muy efectivos, pero tienen un coste elevado para los estados, los sistemas de salud. Quizás nosotros sí trabajamos mucho para que no se vea un gasto en el paciente, sino se vea como una inversión. Los sistemas sanitarios de salud han de a facilitar tratamientos a los pacientes, las últimas terapias, las más novedosas, las más efectivas, para que ese paciente pues pueda tener una vida normal, una vida correcta y que actúe como un ciudadano más, o sea, que gaste, que viaje, que produzca y que pueda tener, como digo, una vida normal. Por eso es importante convencer, y es un papel importante de las organizaciones de pacientes, que se entiende que la psoriasis no es un gasto, sino es una inversión. Y algunos de nosotros hemos trabajado para demostrar esto, como un paciente bien tratado, con un buen tratamiento, tiene un retorno positivo económicamente, lo que se denomina un retorno social de la inversión. Gracias. Quizás de todos los países, Puerto Rico, el más pequeño, tiene otros recursos que quizás no tengan nuestros países vecinos, pero también quizás no tengamos la misma experiencia. Me gustaría saber la opinión de Leticia López Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, APAP, y que en Puerto Rico ha sido la campeona en generar concienciación sobre esta condición. ¿Cómo se encuentra? Hola Mayra, gracias. Aquí muy bien, muy contenta como siempre de estar en el programa de la revista Medicina y Salud Pública, que la base es Ponce, ¿verdad? Pero está en toda Latinoamérica. Mira, Puerto Rico, como muy bien mencionaste, quizás tenemos más recursos, entre comillas, ¿verdad? Hay una alta incidencia de pacientes, hablamos de más de 60.000 pacientes en Puerto Rico. Como sabemos, la psoriasis tiene un impacto genético, ¿verdad? Y aquí se ha dado mucho la idea de que muchos familiares se casan y todo esto. Y tenemos la situación del acceso a tratamiento. No todos los tratamientos están posibles para los pacientes, muchos pacientes sin cubierta de salud, y más que nada el acceso al dermatólogo, a los especialistas. Cada vez tenemos menos especialistas, se nos van del país o cogen otra área de especialidad, prefieren que los que más han estudiado el tema sean los médicos que atienden la enfermedad y refieren, y pues
los clínicos que trabajan con psoriasis cada vez están más llenos, y nuestra población humilde con necesidad económica tiene muy poca posibilidad de llegar a un dermatólogo si no tiene transportación, porque tiene que venir al área metropolitana. Muy pocos clínicos alrededor de la isla atienden a los pacientes y están muy llenos. Hay muchos pacientes buscando el servicio. Y no hablemos del COVID, que eso pues es más complicado todavía. Sí, antes del COVID, a mí me gustaría saber, y quizás que el público pueda comparar lo que ha señalado Leticia, que es bien importante, ¿verdad? ¿Cuál es el acceso que tienen estos pacientes en cada país y si están servidos con los profesionales adecuados? Puerto Rico ha pasado por una gran ola migratoria, donde nuestra población se ha diezmado, se ha ido una gran cantidad, si no miles, de médicos profesionales, y además enfrentamos una crisis económica donde estamos literalmente bajo una quiebra. Vamos a comenzar con Ladies First, las damas. Vamos a comenzar con Ana Paula Dixon en Brasil. ¿Cuál es el acceso que tienen los pacientes, tanto a los profesionales como a los tratamientos? Bueno, tenemos un sistema público de salud que se llama SUS, Sistema Único de Salud, que está muy bien para algunas cosas, pues es universal, toda la gente tiene acceso, pero claro, tiene sus límites, tampoco es perfecto. Entonces empieza el problema con el diagnóstico. ¿Qué pasa? La persona que va al que llamamos las unidades básicas de salud van a ser atendidas por un médico que no siempre o gran parte de las veces no va a ser un dermatólogo. Así que el diagnóstico tenemos mucha dificultad de que la gente sea efectivamente diagnosticada. Eso hablando del tema del sistema público. Ya claro, tenemos también los planos privados que las personas pueden seleccionar a cuál profesional van a ir. Pero lo que observamos en cuanto a asociación, y también tenemos un consejo científico de médicos que forman parte de nuestra asociación, que siempre estamos en contacto y todo, es que muchos dermatólogos tampoco se dedican a los temas de enfermedades. Lo que pasa con la cuestión de la estética, que es muchísimo más rentable y todo, la gente, muchos dermatólogos pueden que no sepan exactamente lo que es la psoriasis. Imagínate en el sistema público de salud, que tampoco es un dermatólogo. Entonces, lo que muchísimas personas en nuestras encuestas y todos nos comentan, que tiene mucho problema del diagnóstico. Eso es empezar. El ciudadano que va al sistema único de salud, hasta que llegue a un dermatólogo, o bien si tiene psoriasis, artritis psoriática, va a tener otro problema, porque hay que ser un reumatólogo. No sé si es así en español, se me ha olvidado. Pero tenemos entonces los límites de llegar al experto exacto de la enfermedad. Entonces ahí empieza. Entonces la jornada del paciente es muy larga. Aún encima tenemos el tema de los medicamentos. Hace como 2 años, el Sistema Único de Salud, después de casi 10 años de lucha, que incluso la Psoriasis Brasil ha tenido un trabajo muy efectivo de llamar la atención, de intentar, tenemos frentes parlamentarias nacionales, estaduales y de la ciudad, luchando para que se incorporen los medicamentos. Entonces, los medicamentos biológicos han sido incorporados por el Sistema Público de Salud. Claro que no siempre hay la disponibilidad de estos medicamentos y también de los otros, los tópicos y todo. Entonces, estos son desafíos diarios. Si, por otro lado, ahora que está incorporado, que sí, que la medicina pública va a fornecer estos medicamentos, la cosa ha mejorado mucho. Pero hay una contradicción. Los planes privados todavía no lo han incorporado. Entonces, la persona que va a hacer su tratamiento a través del plan pago de salud no siempre tiene acceso a este tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque no están incorporados. Esta discusión está ahorita, en el año 2020,
era el año que la Agencia Nacional de Salud Suplementar, que es la AMS, tenemos una agencia que hace la regulación de los planes privados de salud, ha puesto en discusión en marzo, antes de empezar el tema del COVID. Iba a ser ahora en octubre, no, iba a ser ahora en agosto, creo, la consulta pública, porque para toda la incorporación de medicamentos tenemos los trámites, cada cual su trámite, para que se incorpore o no. Y en Brasil ahorita estamos intentando, incluso estamos con una campaña en nuestro Facebook, si entraren, hay un video llamando a la gente, a los pacientes que participen de la consulta pública esta de la Agencia Nacional de Salud Suplementar, para que pidan, para que pongan sus depoimentos, para que expliquen la necesidad a estos entes privados de que se incorpore esto. Entonces la persona que perdón, Mayra, ¿querés? No, adelante, que quería preguntar también que me dieras quizás la estadística, cuántas personas en Brasil son pacientes de psoriasis, si se sabe. Bueno, esto ya es otro problema. ¿Qué pasa? No tenemos una estadística oficial. No tenemos. Incluso Psoriasis Brasil ha presentado hace 2 años, ya estamos intentando patrocinios para conseguir lograr hacer una encuesta en una ciudad cerca aquí. Yo vivo en Porto Alegre, en el sur de Brasil, la misma ciudad de nuestra presidenta. Estamos intentando hacer como un proyecto piloto de una investigación acerca de ello, porque no hay datos oficiales. Estima-se que son como entre 1 y 3% de la población, inclusive la Sociedad Brasileira de Dermatología hizo una encuesta por teléfono y tal. En fin, no tenemos datos realmente oficiales, porque, como ha dicho, creo que Santiago de España, la psoriasis por mucho tiempo y hasta hoy ha quedado como un segundo plan de enfermedad, aunque sea muy grave, no es una enfermedad que tenga la atención, mucha atención de los entes públicos de salud acerca de ella. Y hace, creo que el papel de las asociaciones son muy importantes para ello y estamos siempre intentando ponerlo en la agenda pública, en la agenda de los políticos, pero no hay una estadística real y es uno de los proyectos que Gladys Lima, nuestra presidenta, quisiera muchísimo, muchísimo llevar a cabo, porque es lógico que necesitamos estos datos. Me gustaría un comentario de Ricardo Navarro desde México, ya como paciente, también si conoce las estadísticas y nos puede hablar sobre los retos que enfrenta el paciente mexicano para accesar servicios, si hay los profesionales y si tienen los tratamientos en sí. Sí. Bueno, primero quisiera poner en contexto la población de México, ¿no? O sea, somos un país con una gran población, somos alrededor de 130 millones, ¿no?, de mexicanos, y estimamos, porque tampoco son cifras estudiadas o reales, sino es una estimación, que tenemos alrededor de 2.700.000 pacientes de psoriasis, ¿no?, en nuestro país, pero que quizá también haya entre 800 y 900.000 que no están diagnosticados. Y a lo mejor entraría ahí como una duda de decir, bueno, ¿por qué no hay el diagnóstico? Porque son personas que padecen la psoriasis en zonas localizadas, por ejemplo, codos, rodillas, y que a través de su vida las han podido ocultar con la vestimenta, entonces no han ido nunca a un médico, ¿no? Por eso se debe de que no haya ese diagnóstico todavía. Pero ¿a qué problemática nos enfrentamos los pacientes de psoriasis? Es el sistema de salud que comentaba Santi, ¿no? Que depende mucho, pues, del sistema de salud que tenga cada país. En nuestro caso, tenemos dos grandes instituciones, una que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, y el ISSSTE, que es otro instituto de seguridad. Entre ellos dos protegen alrededor de 70 millones de mexicanos, ¿no?, para que tengan acceso a la salud y a los tratamientos. Pero los otros 60 millones tendrán que entrar en un instituto de salud para el bienestar que ha creado la nueva administración y que apenas está en camino, con grandes deficiencias. No hay, ahí podrá haber acceso a la mejor consulta, pero a veces no especializada,
no hay los tratamientos. Entonces tenemos casi la mitad de la población desprotegida en ese sentido. Y entonces, bueno, pues esto nos refleja el gran problema que vivimos también dentro de esta esfera, los pacientes de psoriasis. Nosotros somos de las pocas organizaciones, o quizá la única en Latinoamérica y en varios países del mundo, que estamos autorizados a dar consulta médica dermatológica. Esto lo hacemos desde el año 2007. Entonces, por ejemplo, ahorita nos están pidiendo mucho requerimiento de consulta, pero la tenemos suspendida desde marzo. O sea, ya son más de 5 meses que no hemos podido dar consulta. Los pacientes están desesperados porque no tienen acceso en los hospitales. Ahorita está todo bloqueado. Los dermatólogos que dan consulta lo dan a través de la parte digital, pues, y ellos quieren la consulta presencial, pero no se da. Tenemos otro gran problema, que los médicos, los dermatólogos en México no son muchos, como se debería de requerir, y dentro de todo esto son muy pocos los que están interesados en tratar la psoriasis. Lo tenemos que hablar claramente, la mayoría de los dermatólogos en México están más interesados en las cuestiones de la belleza que en las cuestiones de la salud. Entonces, por eso nos encontramos en un grave problema. Pues me gustaría la opinión también del fundador de Fundapso, si está viendo que eso es una tendencia en la región, donde cada día los pacientes tienen menos profesionales adiestrados y con conocimiento para su condición. Sí, claro, gracias, Mayra. Mira, aquí en Colombia tenemos un sistema de salud muy bueno, para que sería mentir decir lo contrario. Aquí hay un sistema que a partir de la Constitución del año 1991 se creó el derecho fundamental a la salud por la Constitución. Esto obliga al Estado a prestarle servicio de salud a todos los pacientes, a todos los colombianos. Entonces tenemos dos sistemas de salud, que uno es el régimen contributivo, que son aquellas personas que trabajan y aportan a la seguridad, y el otro es el régimen subsidiado, que son aquellas personas que son escasas de recursos o que no tienen un trabajo o unos ingresos y el Estado les va a subsidiar eso. Entonces, las personas, el subsidiado, inclusive una persona que no tenga trabajo, que no tenga ningún tipo de ingreso, va y se hace censar por intermedio del Departamento de Salud y le adjudican un sistema que se llama el SISBEN. Este SISBEN está catalogado entre el 1, 2 o 3. Y este paciente tiene derecho a que el Estado, a que el Ministerio de Salud le dé todos los tratamientos que necesita, todos. Aquí tenemos un gran dilema, es que generalmente cuando estos pacientes van a una consulta o a un tratamiento de alto costo, lo primero que le dice, agradezca que le estamos regalando. Aquí hay un concepto muy errado. Porque es que aquí en Colombia el 40% de los impuestos de la gente que toma trago, que fuma, que baila, todos los espectáculos, todo eso va para el sistema de salud. Entonces, si una persona toma una cerveza, está aportando. Si una persona fuma un cigarrillo, si va a un teatro, si va a un restaurante, si va a una discoteca, si va a un spa, a un evento público, está aportando. Entonces el gobierno contrató con unas entidades de salud que se llaman EPS y les dan... pagan por cada paciente una cápita, por decir algo, a cada paciente, a cada entidad le van a dar $200 por paciente. Él verá cómo se los puede gastar. Entonces aquí, a partir de esa ley, que era la famosa ley 100 que ya fue derogada, las entidades de salud se dedicaron fue a contratar auditores médicos para que auditen el gasto, como la salud se volvió un negocio aquí en Colombia, desafortunadamente, y la corrupción también nos tiene en ese problema. Entonces, tenemos un buen sistema, pero la corrupción y todas las trabas que le colocan a los pacientes para que no accesan al sistema de salud, ¿para qué? Para que les quede más dinero a los dueños de las entidades de salud. Entonces, como esto se volvió un negocio, entonces al paciente no, le ponen muchos problemas para que vaya a una consulta. Por ejemplo, le dicen, no, hay consulta con el dermatólogo entre 3 meses, y el paciente todo desesperado, y va entre 3 meses, no, venga entre 2 meses hasta que el paciente se cansa. Le mandan un tratamiento biológico, por ejemplo, le dan
la primera dosis y después se le demoran 6 meses, 1 año, hasta 2 años para que le continúe el tratamiento. ¿Por qué? Porque a la entidad de salud no le interesa de entregarle los medicamentos, entregarle los tratamientos, porque vuelvo y le digo, como es un negocio, entre más desglosen, como se llama acá en Colombia, desglosar es como devolver cuenta, mejor para ellos. Entonces, esto se ha convertido en un problema grande. ¿Cuál es el papel de la fundación en este momento ante esa coyuntura? Es ayudar, orientar al paciente y ayudarlo a superar todas esas barreras de acceso. Decirle cómo es que debe navegar dentro del sistema de salud para que pueda tener acceso a los tratamientos. Y gracias a Dios hemos podido concientizar no solamente a las entidades de salud, sino al Estado y a todo el mundo, en que a medida que el paciente tenga un buen tratamiento, una buena adherencia, le va a salir menos costoso al Estado que teniendo un paciente incapacitado laboralmente, un paciente con problemas. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que todos los pacientes, todos, tengan acceso a su tratamiento y a su medicamento, porque por la Constitución nosotros tenemos derecho a eso. Qué interesante, ahí tenemos varios modelos de salud, ¿verdad? Desde la garantía por derecho constitucional hasta un sistema universal. Vamos a continuar comparando quizás modelos, así que vamos a pasar con Petroco para ver cuál es el modelo en Argentina de abordaje de salud y también de tratamiento para el paciente con psoriasis. Bueno, primero cifras. En Argentina se estima aproximadamente unos 800.000 pacientes con psoriasis. Después, respecto del diagnóstico, tenemos un gran equipo, digamos, de profesionales de salud, dermatológicos y a su vez de reumatología, por supuesto. Se han formado en Argentina varios equipos de abordaje multidisciplinarios de la enfermedad, o sea, ya existen equipos de trabajo mixtos entre dermatólogo y reumatólogo. Calculemos que aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes se estima que tienen artritis psoriásica, o sea, que tienen una comorbilidad y otro tipo de enfermedades. Entonces, ese trabajo lo venimos haciendo en conjunto con la sociedad médica. En Argentina tenemos una excelente relación, la sociedad de pacientes con la sociedad médica. Desarrollamos campañas de detección, screenings, en forma conjunta, donde los médicos donan su tiempo para que los pacientes puedan acceder a un diagnóstico temprano, con equipos, vuelvo a repetir, multidisciplinarios. Y respecto al acceso, bueno, Argentina es un sistema complejo, porque, digamos, tenemos el sector público y el subsector privado, ¿no? El sector público y el sector privado, a su vez, tienen 276 o 280 prestadores, con lo cual es complejo. Por supuesto que, obviamente, el paciente que está en el sistema privado tiene un acceso un poco más rápido que el del público, pero el del público también lo tiene, a través del programa médico obligatorio y el programa SUR, donde se pueden acceder a los tratamientos. Tenemos disponibilidad de tratamientos, obviamente, tópicos, sistémicos, biológicos y biosimilares. Básicamente, hoy estamos trabajando fuertemente y estamos participando, somos parte de la agencia o de la comisión, de la futura agencia de evaluación de tecnología sanitaria, la CONETEC. Nosotros somos representantes de la voz de los pacientes, tenemos un espacio allí. Y como sabemos que los pacientes con psoriasis que están en tratamientos, que tienen un diagnóstico de moderado a severo, necesitan los profesionales de salud contar con todo el abanico de terapias. Nos parece importante que podamos incorporar al sistema las tecnologías nuevas lo más rápido posible, lo más seguro posible y lo más equitativo posible, ¿no? Porque, como le digo, en Argentina, al estar los sectores, el sector público subdividido, donde las provincias tienen compras particulares, por ahí hay una diferencia entre un estado, una provincia y la otra, ¿no? Creemos que, y somos convencidos que el HTA o el ETS en español, la evaluación de tecnología sanitaria, puede ser una gran solución a la posibilidad de incorporar tecnología nueva al combo que va a tener disponible el médico. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el paciente de psoriasis, tal vez en general, digamos,
su ciclo con la medicación es como una curva donde tiene un buen rendimiento en un momento y luego puede decaer. Esa posibilidad que tiene el profesional médico de poder cambiar, jugar con los tratamientos, mejora sin duda la calidad de vida del paciente. Y abordarlo desde un lugar multidisciplinario es la forma, ¿no? Por supuesto. Entiendo bien que a nivel de provincias, o sea, que pueden haber diversos modelos de salud pública a través de todo el país. Exacto. Entonces, nosotros, digamos, los bancos de droga pueden ser distintos de una provincia a la otra. Entonces, de hecho, pasa que hay pacientes que migran de una provincia a otra para conseguir una medicación. Entonces, es algo muy particular. Eso creemos que es un trabajo que hay que hacer fuerte para lograr una equidad, ¿no? O sea, hay que tener una equidad en el sistema. O sea, todos tienen que poder acceder a todo, obviamente, si lo merecen y están en condiciones, ¿no? No es que toda la medicina es para todos los pacientes, sino que tienen que estar en una determinada condición de salud con un determinado tratamiento que lo guíe un médico. Pero más allá de eso, no puede existir una asimetría entre el sistema privado y público, o si vivo en un sitio o si vivo en el otro. Sí, sobre todo porque quizás los medicamentos más avanzados de última generación son los más costosos, ¿verdad? Son los más costosos, por eso la agencia, Argentina no tiene una agencia, sino que tiene un proyecto, tiene una comisión, que es la CONETEC, que es donde nosotros somos parte. Hay que abogar porque esa agencia de HTA exista, porque sin ningún lugar a duda los medicamentos, como dijo Guillermo, como dijo Ricardo, como dijeron todos, son muy costosos y va a haber que buscar alguna solución para poder incorporarlos con un precio razonable para que todos lo puedan tener, ¿no? Pues vamos a ver la experiencia en España, que tiene similitudes, por ejemplo, con Puerto Rico, que pasó por crisis económicas serias, quizás con Argentina también en un momento. Pero ¿cuál es el panorama del acceso, Alfonso, para los pacientes de psoriasis a los sistemas de salud? El micrófono, lo tienes en mute. Vamos a ver si te puedo ayudar acá. Ahora ya estoy. ¿Estoy? Sí, adelante. Sí, perdonad, es que he mutado el micro. En España todos los ciudadanos tienen acceso a la sanidad por ley. Hay una ley general de sanidad que establece el acceso tanto a los servicios médicos como a los tratamientos. Sí que hay una peculiaridad, que es hay aquellos tratamientos que el paciente recoge en la oficina de farmacia, que no son de hospital, tiene que hacer una pequeña aportación. Se llama la aportación reducida. Es complejo porque cada país tiene un sistema sanitario diferente, entonces es difícil buscar aquí comparaciones, cuál es el mejor modelo. Pero sí que buscando lo común es que las respuestas terapéuticas, los tratamientos son los mismos en todos los países, y lo que también es necesario, y creo que es una apuesta en común de todas las organizaciones de pacientes, es involucrar al paciente en estas demandas, que no sea la asociación la que tenga que demandar por los pacientes. Al final, en España hay 1,000,000 y pico de pacientes, en el conjunto global del mundo hay 125 millones de pacientes con psoriasis. O sea, que el paciente también insista a través de su consulta en tener el acceso a la medicación, en poner, como decíamos, la psoriasis encima de la mesa. La psoriasis, como decía Martín, también tiene un componente reumatológico a través de la artritis psoriásica. O sea, un 30% de los pacientes con psoriasis también van a tener artritis psoriásica, enfermedad que tiene un manejo más complicado, porque así como en la piel se recupera bien, la articulación muchas veces se pierde y ya no se recupera. Pero lo que quería aquí comentar es la necesidad de que también el paciente sea la voz de su enfermedad y no conformarse, como durante mucho tiempo le han dicho: oiga, usted tiene una enfermedad, la psoriasis, no se va a morir, no pasa nada. O sea, y está demostrado encima que hablando, y al principio decía Ricardo, ¿no? La calidad de vida, la afectación psicológica en psoriasis, la calidad de vida que se ha estudiado está por encima, una peor calidad de vida que pacientes que tienen EPOC, que tienen problemas respiratorios, o pacientes que tienen cáncer. Es decir, que convivir con psoriasis a veces es muy complicado, y eso solo lo sabe el que la tiene.
Por suerte, ya digo, la innovación es la misma, el acceso a la innovación es el problema. Decía Martín también, repasaba un poco los tratamientos. Ahora están compitiendo muchas moléculas y sobre todo una nueva denominación que se denominan los medicamentos biosimilares, que es dentro de esos de los biológicos, pues digamos como si fueran los genéricos de los biológicos. Ya, ahí eso ha permitido o ha de permitir que más pacientes accedan y que también se compita más entre ellos y que pueda reducir el precio. Pero yo creo que un papel fundamental que tenemos es el empoderamiento del paciente, no solamente el conocimiento de la enfermedad, sino que el paciente luche por su enfermedad. Al principio también recordaba la OMS, ¿no? Y la OMS hizo un dictamen, hizo una resolución, hizo un informe donde ponía deberes a todo el mundo y decía a los estados, a las farmacéuticas, a los pacientes, a las organizaciones, y ahí declaraba y lo suscribían nuestros estados, ¿eh? Todos nuestros estados han suscrito el acuerdo este de la OMS y ahora falta aplicarlo. Lo que también nos falta es que nuestra enfermedad, como decía, pase a ser de primera división. No me quiero comparar con otras patologías, pero parece que a veces para patologías mortales, digamos oncológicas o respiratorias o más complejas, pongamos muchos recursos, en cambio para los pacientes con psoriasis pues nos veamos siempre pues que con el recorte, y la lástima es que muchos pacientes no puedan acceder a aquello que tienen a su disposición. Y realmente todos los países que no estamos aquí representados, los medicamentos están a disposición de los pacientes y debemos conseguir ese rápido diagnóstico y ese rápido tratamiento que lo como decía Guillermo, pues que haga que el paciente esté bien, que salga a la calle, que disfrute, que gaste, ¿no? y que vuelva poco por el hospital. Mayra. Ahora soy yo que le di mute. Es lo que acabas de decir, de la importancia de que el paciente esté empoderado, conozca, esté informado, es fundamental, no solamente en esta condición, en prácticamente todas las condiciones, pero es precisamente por eso que celebramos este foro, ¿verdad? Para que se conozcan los trabajos que hacen ustedes desde sus respectivas organizaciones, precisamente en esa dirección. Vamos a escuchar el caso de Puerto Rico, que tiene algunas tangencias con los sistemas de ustedes, quizás también muy particularmente tiene retos adicionales, pero nos gustaría que Leticia nos pueda hablar sobre el modelo de Puerto Rico. Retomando lo que han dicho los compañeros, para mí es bien importante la calidad de vida del paciente. Y no solamente la calidad de vida, estas enfermedades relacionadas que están envueltas los pacientes o comorbilidades. El paciente en Puerto Rico, Santi dice, se le da, y pasa en Europa y pasa en muchos sitios, yo estoy segura, prioridad en fondos a procedimientos oncológicos, cardiovasculares, todo esto, y yo lo entiendo, yo los apoyo a todos. Pero una enfermedad que es crónica como la psoriasis, que tiene envuelta un montón de otras comorbilidades, no se le da la importancia que necesita. Y ahí viene el rol de las asociaciones, ¿verdad?, de educar. Pero en Puerto Rico, pues, como tenemos dos sistemas de salud, tenemos el público y tenemos el privado. El sistema público, hay más de 1 millón de personas que son miembros del sistema público salud vital, como se da a conocer en Puerto Rico, y ellos tienen un acceso a tratamiento limitado. No todos los tratamientos son posibles a través de salud vital, además de la situación que ya mencionamos, del acceso al especialista como tal. Dentro del sistema privado también hay limitaciones. Hay un presupuesto que tú puedes gastar en tus tratamientos, el cual la mayoría de ellos es tan corto, tan poco, que en un mes de tratamiento de uno de estos tratamientos más costosos y más efectivos, se te va tu presupuesto. Y ahí vienen otros procesos que sí se da en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que es el acceso a programas de copago a través de fundaciones que ayudan al paciente a ese acceso a tratamiento. Pero para el paciente es un gran reto lograr el acceso a su tratamiento. Esto envuelve apoyo de su clínico, esto envuelve apoyo de su farmacéutico, envuelve que el paciente tenga que hacer un montón de gestiones, probar sus ingresos económicos. O sea,
estamos hablando de una enfermedad que el estrés es un detonante y le hacen la vida bien difícil al paciente. Claro, me gustaría, ya que hablas de los servicios que provee APAP, no hemos hablado de qué servicios también proveen cada una de las organizaciones que ustedes representan, sobre todo si también dan apoyo económico o acceso a medicamentos a través de programas quizás novedosos con las propias empresas farmacéuticas, ¿verdad? Que hacen y distribuyen estos medicamentos a nivel internacional. Me gustaría comenzar con Guillermo Gutiérrez de Fundapso. Un momentito, Mayra, quiero aclarar, APAP es todo educativo y de advocate al paciente, no hacemos apoyo económico, apoyamos en educación. Y bueno, y esa educación indirectamente es ayudar a canalizar también, ¿verdad?, dónde quizás puedan existir esos recursos económicos. En Puerto Rico tenemos, no sé si en sus países, un fondo catastrófico, ¿verdad? El gobierno maneja un dinero que lo tiene reservado para casos dramáticos, graves, de condiciones de salud, donde el paciente no tenga los recursos. No es para todo el mundo, como dice Leticia, hay que probar, ¿verdad?, y llenar un formulario, pero no sé si sus organizaciones o sus respectivos gobiernos tienen programas similares. Me gustaría, Guillermo, de Fundapso. Gracias, Mayra. Sí, como lo han comentado mis compañeros del panel, uno de los problemas grandes de la psoriasis es el impacto psicológico que produce. Desafortunadamente, la psoriasis es una enfermedad que se ve, una enfermedad que nosotros mostramos. Y nosotros, los pacientes con psoriasis, estamos sometidos todos los días al rechazo, al estigma, a la discriminación, y lo digo en carne propia. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el sistema de salud no provee una consulta psicológica para el paciente con psoriasis, porque pues va a decir, el paciente con psoriasis, ¿qué problema psicológico puede tener? Y lo que decía Santi es muy cierto, desde que la OMS se pronunció con la resolución de la psoriasis, en la cual fue catalogada como una enfermedad de alto costo, una enfermedad incapacitante, una enfermedad crónica, pero sobre todo de un alto impacto psicológico. Entonces, uno de los principales apoyos que damos en la fundación es eso, la consulta psicológica al paciente. El paciente se hace miembro de la fundación y tiene derecho a una cantidad de servicios que nosotros prestamos. Nosotros no cobramos, nosotros no somos entidad de salud, para que aclarar, ni somos una entidad prestadora de servicios del gobierno, ni de nada, no. Somos una ONG completamente independiente de pacientes para pacientes y actuamos bajo recursos propios adquiridos mediante nuestros sponsors. Entonces, lo primero que el paciente cuando se conecta con la fundación es esto. Primero, que no tiene el acceso. Entonces, nosotros lo ayudamos a que navegue por el sistema de salud. ¿Qué debe hacer? ¿Y dónde están las trabas? Porque ya sabemos dónde están las trabas en el sistema de salud. Entonces, al paciente aquí se le orienta, se le guía y se le dice, donde usted tenga el problema, simplemente nos llama y nosotros le decimos cuál es el siguiente paso a hacer, hasta obtener que el paciente le entregue su medicamento y esté en el tratamiento. Pero la otra parte, que es la parte psicológica, la parte social, la parte del paciente, no solamente del paciente, sino de todo su núcleo familiar. Porque es que un paciente con psoriasis se aísla completamente de su núcleo familiar, porque es inclusive dentro de la misma familia es estigmatizado, es discriminado y es rechazado. Entonces, hay que hacer un trabajo completamente interdisciplinario con toda la familia. Aquí en la fundación tenemos consulta de psicología, donde se invita al paciente que venga, el paciente con su grupo familiar, para enseñarlos a convivir con la enfermedad. Porque nosotros le decimos, es que si nosotros desde la casa nos rechazan, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a exigir de que en la calle no nos rechacen? Adicionalmente a eso, tenemos servicio de trabajo social, tenemos servicio de todo lo que es autoayuda para el paciente, autocuidado, y lo más importante es que tenemos programas de emprendimiento, porque el paciente con psoriasis, por su condición de la piel, es rechazado en muchos trabajos. Entonces, tiene que ellos tener un emprendimiento. Aquí les enseñamos, conjuntamente con una entidad del gobierno que se llama el SENA, nos ayuda para hacer programas de emprendimiento donde le enseñamos al paciente a hacer marroquinería, a hacer bisutería, o sea, que el paciente pueda en su casa montar su propia microempresa y ahí pueda tener el sustento que no tiene en el trabajo. A ver,
Estoy mutado otra vez. Qué interesante que en Colombia es un derecho constitucional a la salud, pero no se garantiza igual acceso al trabajo. Claro, es una paradoja grandísima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy un paciente que tengo psoriasis y trabajo en un restaurante, ¿cierto? Y tengo psoriasis de empaque en las manos. Y tú, como cliente, llega a un restaurante y ve que alguien le va a colocar los cubiertos de los platos con una cantidad de placas en la mano, tú automáticamente, si no conoces, vas a rechazar y te vas a ir del restaurante. Entonces, yo como propietario, ¿qué voy a decir? No, yo prefiero mis clientes y obviamente el paciente con psoriasis se va a hacer legado. Y vemos muchos casos acá donde los han hecho inclusive hasta firmar para dejar el trabajo. Entonces, ese paciente tiene que entrar en una vaina que llamamos la informalidad. ¿Qué es la informalidad? Como decimos en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, el reuste. ¿En qué me voy a reducir? Porque es que ese paciente no puede dejar de producir para su familia. Entonces, aquí en la fundación tenemos cursos para enseñarlos a ser emprendedores, para que ellos mismos monten su propia microempresa. Y tenemos ya muchos pacientes que tienen sus pequeñas empresas de marroquinería, de bisutería, han hecho muchas cosas y con eso están viviendo en este momento. Entonces, nosotros aquí velamos mucho, no solamente por la parte de acceso a tratamiento, a medicamentos, sino también a la calidad de vida del paciente y que el paciente tenga cómo poder desarrollarse, cómo poder seguir siendo útil a la sociedad, ser útil laboralmente. Pues vamos a ver cómo se trabaja desde AEPSO en Argentina el apoyo a los pacientes. Bueno, voy a volver a citar una frase de la presidenta de nuestra asociación. Ella dice siempre que AEPSO va a dejar de existir el día que los pacientes no necesiten nada más. Entonces, partiendo de esa base, quiero decirles que la asociación AEPSO, digamos, cumple un rol en el sistema de salud que nadie cumple. O sea, ni el gobierno, ni los médicos, ni la industria, o sea, ni nadie. O sea, la asociación de pacientes lo que hace es, primero que nada, darle contención al paciente. Es lo primero que pasa. Ingresa una persona que sabe que tiene una lesión en la piel, no sabe qué le pasa, le empezamos a explicar, lo contenemos, y ahí empieza el sistema de guiarlo, como decía Guillermo, ¿no? De llevarlo por el camino que tiene que ir. Primer paso, conectarlo con los médicos especialistas. En AEPSO desarrollamos un sistema electrónico, que es una cartilla médica online, que geolocaliza al usuario a través de la IP de conexión, donde está ubicado en ese momento por internet, y le muestra a su alrededor todos los dermatólogos y reumatólogos que tiene disponibles con nombre de teléfono, dirección, email para que los pueda contactar, ya sea del sistema público o del sistema privado de salud. Lo segundo, cuando ya el paciente accede al diagnóstico, que él obviamente está guiado por el profesional, trabajamos en la parte de acceso cuando se traban. Cuando tienen un problema, vuelven a recurrir. Por eso hablo de que cumplimos un rol como si fuésemos un faro, una guía continua, porque el paciente va y viene a la asociación cuando necesita, cuando encuentra el vacío en el sistema, que el médico, vamos a poner un ejemplo, el médico no le puede, dedicar una hora, llenarle 35 millones de formularios, entonces, o explicarle cómo es todo el viaje que tiene que recorrer según el prestador de salud que tenga. Entonces, el paciente vuelve a la asociación y la asociación sí dispone de ese tiempo, tiene instructivos, tiene guías, conoce el sistema en su totalidad porque no, los médicos no pueden conocer toda la Argentina cómo funciona. La asociación obviamente que no conoce la totalidad, pero conoce la gran parte y podemos guiar. Después, obviamente, siempre esto de acompañar, de educar, de formarlos y de, obviamente, también la parte, podríamos decir, de concientización a nivel general, a nivel social, del impacto que tiene la enfermedad, del estigma que tienen los pacientes que la tienen. Pero no proveen apoyo financiero, económico. No, tal cual, somos una institución independiente, no damos apoyo financiero, no cobramos nada, como dice Guillermo, y simplemente somos un engranaje más de la cadena que no está disponible y que ayuda a los pacientes a que cuando se pierden en el camino pueden volver y encontrar la guía por donde tienen que ir para reducir el tiempo de acceso al tratamiento, de acceso al diagnóstico,
y bueno, y aprender todo de la enfermedad. Justamente ahora estamos desarrollando un congreso, el primer congreso argentino de pacientes, que va a ser en modalidad online, se llama Psoriática, y al día de hoy tiene más de 800 inscriptos. Que no me entiendan mal, todo ese servicio sí tiene un gran impacto económico y un gran valor económico que quizás pase desapercibido, y es importante que conozcamos esos servicios, porque sí, ese servicio cuesta mucho dinero y bueno, redunda en una mejor calidad de vida para esos pacientes que ustedes atiendan. Así que de verdad que sí. Estoy muy impresionada con la cantidad de servicios que brindan. Mayra, una cosa que es importante es, como dijo Santiago, o sea, ahí está el retorno de la inversión. O sea, yo creo que si nosotros empoderamos al paciente, le damos herramientas, y con esas herramientas puede reducir el tiempo, por ejemplo, no sé, para llegar a un diagnóstico, porque lo conectás con el médico que está más cercano, porque tiene una enfermedad que es crónica y va a tener que convivir toda su vida con ella, tiene que estar cerca del centro de atención, no puede estar muy lejos porque no va a poder ir. Entonces, ese impacto no se mide en plata, pero yo le puedo asegurar que si un paciente que tiene, no sé, como dijo Santiago, una artritis psoriásica avanzada y no sabía que sus articulaciones se pueden ver afectadas por la psoriasis, ese daño articular que tiene puede ser irreversible, puede ser discapacitante, puede ser que termine con su vida laboral. Entonces, reducir esos tiempos no se ve en dinero físico porque no está, pero por supuesto sí que es un aporte al sistema, sin ningún lugar a duda. Claro que sí. Ricardo Navarro, la experiencia de la Asociación Mexicana contra la Psoriasis, ¿cuáles son los servicios de apoyo que ustedes brindan al paciente? Sus familiares, por supuesto. Bueno, sí, claro. Nosotros como pacientes, desde el principio, tomamos conciencia de que solos era poco lo que podíamos lograr, y que no podíamos pretender adoptar el papel de los especialistas en psoriasis, que son los dermatólogos. Entonces nosotros desde hace muchísimos años, desde el año 2004, hicimos nuestro primer congreso nacional. Entonces ya somos, cada año hacemos ese gran congreso, y trabajamos muy de cerca y apoyados por la Sociedad Mexicana para la Dermatología, la Fundación Mexicana para la Dermatología, con los mejores dermatólogos y dermatólogas de México que nos apoyan, para hacer congresos, talleres, buscando educar, capacitar, sensibilizar y orientar al paciente de psoriasis, a sus familiares y a la sociedad en general. Y creo que ese es un gran cometido que hemos ido cumpliendo. Y ya en la parte que nos concierne propiamente a los pacientes, pues con formar los primeros grupos de autoayuda de pacientes y familiares, esto también ha ayudado mucho, ¿no?, al paciente, en lo que se hablaba de poderlo recibir cuando llega muy, muy desorientado, cuando llega muy mal, cuando llega muy grave con sus lesiones. Lo recibimos en el grupo y tiene oportunidad de hablar y de externar todo lo cúmulo de emociones que ha guardado durante años. Y tenemos datos curiosos. A veces algún paciente que ha venido a dos sesiones, ¿no?, de pacientes y familiares, antes de tener su primer consulta con la dermatóloga que nos apoya en la asociación, o las dermatólogas, ya mejoró. O sea, parece mentira que como esa parte emocional y espiritual logra bajar la enfermedad, ¿no? Entonces cumplimos esa función de una atención integral, ¿no?, para todos los pacientes. Y también tenemos el cometido de orientarlos, ¿no?, hacia el sistema de salud. Tenemos la fortuna que la mayoría de los pacientes de nuestra sociedad están en esas grandes instituciones que yo mencioné, que sí les cubren todos los tratamientos. Entonces la mayoría de nuestros pacientes reciben el tratamiento biológico, que es muy costoso, cada mes de forma gratuita. Entonces ya tenemos pacientes que tienen 9, 10 años sin ninguna lesión de psoriasis, ¿no?, porque cada mes se les otorga ese tratamiento. La asociación no estamos autorizados para vender, ¿no?, medicamentos, por ejemplo, pero sí a veces recibimos donaciones de laboratorios que lo que ya va a tener su caducidad, nos los donan, y son nuestras dermatólogas en la asociación quienes deciden a qué pacientes se les da el tratamiento y se les obsequian, ¿no? Todo así en forma gratuita, porque nos tenemos que apegar nosotros a esa función de la asociación. Entonces es muy gratificante para nosotros poder dar esa consulta médica, porque
ves el impacto y el resultado y lo vives de una manera de veras increíble cuando ves a alguien tan mal y a los pocos meses ya no tiene lesiones. Entonces, pero bueno, a comparación de la necesidad que hay en general en el país, pues es muy poco lo que abarcamos con los pacientes, ¿no? Necesitamos crecer más, necesitamos crear conciencia, necesitamos lograr mayores aliados, incluso la industria farmacéutica, ¿no? Que a veces pudiera ser buenos aliados, pero a veces también se complica, ¿no? Por ejemplo, el gobierno aquí en México, ahorita, en esta situación tan difícil, ha tenido una confrontación con la industria farmacéutica por las increíbles ganancias que ellos logran, y a veces tenemos muchísimos pacientes en el país que no son atendidos. Entonces ya logró el legislativo sacar una ley y autorizar al gobierno federal, al presidente de la República, a comprar más de 600 mil millones de pesos en forma directa en el extranjero. Entonces no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos si esto va a funcionar, si los tratamientos que compren o medicamentos serán buenos o serán de buena calidad o no lo serán. Entonces sí estamos bajo esa incertidumbre, ¿no? Gracias. Claro, y esa dicotomía, ¿verdad?, entre lo que es la salud y lo que es la industria de los medicamentos y los fármacos, pues es una lucha constante. Me gustaría escuchar a Ana Paula Dixon sobre psoriasis Brasil y con cuál de estos sistemas que ya hemos visto y conocido se parece y a cuál de ellos quizás se distancia. Bueno, Mayra, solo antes de nada quisiera aclarar dos cosas. Una, que cuando yo comenté que todos los brasileños tienen acceso a la salud, también es por la Constitución de 1988 que lo puso, y también que los medicamentos que el sistema público fornece están los tópicos, sistémicos, biológicos y biosimilares. Y también cuando hablé en el principio que la asociación hoy está más profesionalizada, la verdad es que la asociación por sí sola es la presidenta Gladys, con algunas personas que trabajan con ella, ¿vale? No tiene una estructura física, por ejemplo, tiene un despacho muy pequeñito que es para trabajo del día a día. Entonces, así que la verdad es que el trabajo desarrollado, no tenemos nada asistencial, tampoco se cobra nada de los pacientes. Ella sobrevive a partir de los sponsors. Entonces va a poder desarrollar su trabajo de acuerdo con el presupuesto que tenga. Así que el trabajo sobre todo está sobre dos pilares. Uno es la comunicación y el otro el advocacy. Porque creemos por acá que el tema de la información y luchar por los derechos de los pacientes es lo que vamos a conseguir ayudarles con esa estructura, claro que tenemos. Si hubiera otra, sin duda podríamos hablar de otras cosas, pero no. Hacemos muchísimas campañas de informativas, incluso para empoderar a los pacientes, porque, como dijo Santiago, es fundamental que los pacientes luchen por sus derechos, no apenas nosotros. Entonces el trabajo sobre todo va por esas dos vías. Y las personas que trabajan en estos en estos ejes que van a que están que dan el apoyo a la asociación, a Gladys y a toda la gente. Entonces lo que estamos siempre intentando es, a partir de los medios de información, sean los digitales, la prensa y todo, enseñar lo que es la enfermedad para que la gente sepa los derechos que tienen, los caminos que tienen que hacer para que tengan el diagnóstico, las medicinas existentes, los tratamientos, y así vamos trabajando. Y tenemos un trabajo muy fuerte y muy duro intentando con los agentes públicos, o sea, con los políticos, con los decisores públicos. Y por esto que siempre, por las campañas del Día Mundial, por ejemplo, vamos a Brasilia, donde está el gobierno federal en Brasil, para hablar con la gente, para hacer las campañas ahí, junto en el Congreso Nacional, para que por lo menos, por 3 días que estamos ahí, normalmente este año, claro que no vamos a poder ir, pero estaba en el proyecto al principio, hace como 6 años que esto ocurre.
porque vamos aí a tentar involucrar os deputados e senadores com o compromisso que têm que ter com a saúde destes pacientes. Por outro lado, temos o desafio de que a gente, os pacientes, também luchem, porque muitas vezes é muito difícil sacar algo deste paciente. Então, esse é um desafio ao diário que estamos. Mas o trabalho, assim como há, por exemplo, em Fundapso e tal, não temos a estrutura para isso todavía. Ahí voy otra vez. Tampoco ayudan con ni con el trabajo psicológico. No, directamente no. Solo a través de información hacemos eventos, hacemos ahora, por ejemplo, que eventos presenciales ya no se puede. Estamos haciendo muchas lives por internet, muchos materiales informativos, más por ahí, pero ayuda personal y tal y cual, y esto no hay estructura. Claro que sí, bueno, y también hay que, ¿verdad?, enfatizar en el valor de este tipo de conversatorio que tenemos ahora, el hecho de que está en las redes sociales, se puede compartir y se puede difundir también, ¿verdad?, y repartir entre los pacientes y todos sus familiares y las personas interesadas. Así que, bueno, por eso también... Intentan enseñar los caminos para que la gente pueda acceder por los sistemas de salud, porque sí que hay, ¿no? Claro que sí, pues todo el mundo ha hecho referencia a Santiago, así que queremos conocer, ¿verdad?, cuál de todas estas organizaciones y estructuras, pues con cuál de ellas quizás te asemejas más. Un poco de todas, ¿eh? La verdad es que al final nos asemejamos y nos queremos y nos parecemos todos. Lo que más nos rige es el sistema de salud que cada país tiene. Yo, por tocar también otro tema importante, creo yo, ¿eh? O sea, tomamos un poco de todos tenemos, los pacientes con psoriasis les une la enfermedad en la piel, la enfermedad en la articulación, la afectación psicológica y luego la lucha contra el sistema sanitario, ¿no? Al final el paciente debe luchar contra el sistema porque, aunque y todos nosotros... Tenemos unos grandes sistemas sanitarios, unos grandes médicos, ¿no? Tenemos muchísima evidencia, lo que pasa, luego nos cuesta ponerla a la práctica. Aquí también quería destacar que hablamos de pacientes que están en el sistema, pero sobre todo tenemos un número muy elevado de pacientes que no hacen nada por su enfermedad. Y que no hagan nada por su enfermedad, pero hablamos de solamente de un 20 o 30% de los pacientes que tiraron la toalla porque su médico, en su momento, su sistema sanitario, no le hacía caso porque los tratamientos no eran efectivos, y no es que hayan tirado la toalla para tomar el sol, que sería lo correcto, ¿no? Han tirado la toalla y no hacen nada por su enfermedad y están mal. Cuando hablas con ellos y les preguntas, dices, oiga, ¿cómo es su vida? Y te dicen, pues bueno, pues yo trabajo de autónomo, no estoy en casa, no tengo vida social, no voy a la playa, no voy al cine, y esa gente también es una llamada desde las organizaciones dependientes a que se activen y se preocupen por su enfermedad, ¿no? Y que se ocupen de ella. Y también otro tema importante que tenemos es, desgraciadamente, desde la aparición del COVID, la desatención que han tenido la mayoría de pacientes crónicos, ¿no? Santiago, si me permites, sí. Para efectos de que pues ya el foro nos queda como 20, 25 sí. minutos, siéntanse en libertad de poder comentar lo que cada uno está señalando, porque precisamente, ¿verdad?, la idea es también que conozcan los retos nuevos que han surgido con la pandemia y cómo ustedes lo están trabajando en sus respectivas organizaciones. Así que, pues, si tienen, quizá podamos, no sé si pueden accesar en el chat, levantar la mano o algo, y entonces, para poder comentar y que todos podamos conversar. Bueno, yo quería remarcar eso, ¿eh? Como hemos visto que hace 4, 5 meses o 6 meses, ¿no?, que los pacientes con psoriasis no están recibiendo la mínima atención. En muchos casos se ha pasado a la consulta telefónica, se ha pasado, pero debemos seguir aquí, y seguro que Martín, que en esto es experto, ¿no?, la telemedicina ha de poder ayudar mucho a los pacientes con psoriasis, su seguimiento, su diagnóstico. En países grandes como los vuestros, en países donde hay muchísima distancia, la telemedicina entre
medicina, no digo a veces directamente la telemedicina, eso luego Martín seguro que nos puede ayudar, pero no digo solamente la telemedicina entre el paciente y el dermatólogo, entre medio hay un médico de familia, hay un médico de el médico de medicina general, que a veces lo que hace es derivar al dermatólogo y eso ahí perdemos muchos meses, y ahí la telemedicina, y seguro que Martín nos podrá explicar, ha de ser fundamental. Estamos ahora haciendo, ¿no?, una teleconferencia, no hay barreras, pero tampoco han de poder haber barreras para que un paciente pueda hablar con su médico. No hace falta que los pacientes en muchos casos vuelvan al hospital, se les puede hacer muchísimo control también por parte de ellos con aplicaciones de smartphone. Tenemos la tecnología a favor. Y aquí también remarcar que me preguntabas tú, ¿qué hacéis las organizaciones de pacientes? Nosotros somos como una correa de transmisión, o queremos ser una correa de transmisión. Coincido con lo que decía Martín, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, misión, dejar de existir, ¿no? Pero dejar de existir o porque hayamos curado la psoriasis o porque los servicios sanitarios o que el paciente reciba todos aquellos servicios que es necesario. Y tan importante es dar servicio como insistir para que se den. El apoyo psicológico es un tema fundamental. La psoriasis, la manifestación más importante es la psicológica, y es donde más debemos insistir. Si un paciente no asimila su enfermedad, no va a actuar y no va a progresar. Lo primero que un paciente, más que un tratamiento, a veces el paciente que comprenda que tiene una enfermedad. Y, por supuesto, también no decir que la psoriasis es resignación. La psoriasis no es resignación. La psoriasis es tratamientos efectivos, es empoderar al paciente, es fortalecerlo y luchar, porque los tratamientos tampoco de un día para otro van a reaccionar. Y por eso también es importante un papel que hacemos nosotros, que es preparar al paciente para la consulta. Todos nuestros pacientes tienen poco tiempo, pues deben ir lo máximo de resabidos a la consulta para que el poco tiempo que tengan sepan los puntos clave, no esperen que el médico les pregunte, lleven sus preguntas, y también insistir en que la psoriasis no se mide solamente en la piel, sino también el médico debe medir la calidad de vida con unos test que hay homologados y validados. O sea, que no solo, a veces hay pacientes que tienen poca extensión de piel o poca afectación, pero que les afecta muchísimo. Hay muchísima psoriasis genital, hay muchísima psoriasis en la cara, en el cuero cabelludo, que a veces, aunque para el médico, la percepción que pueda tener el médico del nivel de gravedad de la enfermedad no es la misma que tenga el paciente, porque hay mucha gente que con una mancha en la cara pues se siente hundida y apartada. Por eso ese papel de las asociaciones de pacientes, y también yo creo que igual que en otras patologías debemos, y lo decía creo Ricardo, activar a las familias, ¿no? Hay enfermedades que por el hecho de tenerlas vas acompañado, ¿no? Decíamos las oncológicas, ¿no? Pero en cambio el paciente con psoriasis, ¿no?, siempre va solo, y a veces es bueno, pues que ya que la enfermedad está en casa, pues que todos los que están en casa la comprendan y también puedan apoyar al paciente en esos momentos más débiles. Gracias. Por eso hay que recalcar el hecho de que no es contagioso. Muchas veces, porque incluso se puede recibir rechazo y estigma de propios miembros de la familia, ¿verdad?, y del entorno cercano. No sé quién más quisiera comentar. Perdón, me he dejado una cosa que luego solamente lo apunto para que alguien de mis compañeros, que es, no hay nada fuera de los medicamentos tradicionales que cure las psorias. Lo digo por el tema de curanderos, por el tema de gente que vende productos, y ahí mis compañeros de Argentina, de México, saben mucho de eso, que dice, hay muchísima gente que se aprovecha del paciente con psoriasis. Yo siempre digo que si algo curara la psoriasis, tendría un talón en blanco encima de la mesa. No hay nada que cure la psoriasis, y que nadie se fíe de toda esa gente, de toda esa gente, curanderos o milagreros que están por ahí, nada más. Leticia. Retomando el tema, obviamente no es solamente en España, en México, en Argentina, yo creo que en todo el mundo y a través de las redes, el internet, se venden un montón de tratamientos mágicos que no son verdaderos, y al revés, es que trabajan con el aspecto que más nos afecta al paciente, además del físico, que es el psicológico. El pensar que eso puede aliviarnos, y pues puede ser que uno o dos días, por el aspecto psicológico que nos bajó, tenemos esperanza, tenemos una ilusión de que esto puede ayudar, pero luego viene la inflamación, la situación es mucho más que un aspecto psicológico, obviamente es un problema del sistema inmune. Y por eso tenemos organizaciones, ¿verdad?, a nivel mundial que nos apoyan, como la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis o IFPA. Es bien importante
que nosotros como pacientes busquemos la información en el lugar adecuado. Y por eso existe ISPA, por eso existe Medicina y Salud, por eso existen las asociaciones, porque eso es base. Cuando hablamos de qué nos ha pasado ante la crisis, pues la telemedicina, como dice Santiago y todos los compañeros, ha estado muy, muy actual y muy activa. Y en Puerto Rico no deja de ser uno de ellos. Y nosotros, la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, que trabaja con nosotros, ¿verdad? O nosotros trabajamos con ellos, publicó un listado de dermatólogos que estaban haciendo su trabajo en telemedicina. Y nosotros lo compartimos con todo el paciente que buscaba esa información y los apoyamos para que llegaran a ese especialista. Es importante que nos eduquemos correctamente y vayamos a las personas que saben lo que estamos hablando. La adherencia al tratamiento es base. El paciente, pues hay montones de estudios que demuestran que el paciente nos cansamos, ¿verdad?, de seguir buscando. Y sin embargo, ahora es posible lograr una calidad de vida con un tratamiento adecuado. Me parece que Ricardo quería comentar algo también. Sí, algo. Quería mencionar algo que se nos está pasando respecto a la psoriasis. Lo que lo hace una enfermedad muy compleja es que hay 7 tipos de psoriasis diferentes, además de la artritis psoriásica, ¿no? Y eso, bueno, pues hace complejo desde el diagnóstico y la propia atención. Ahora también, México también tenemos un artículo en la Constitución que garantiza, ¿no?, el acceso a la salud y a los tratamientos gratuitos para todos los mexicanos, como en la mayoría de los países, pero de ahí a que se cumpla, creo que hay un gran tramo. Eso es lo que tenemos que ir buscando, pues, que cada vez sea más corto. Ahora, lo del COVID vino a demostrar las grandes deficiencias de nuestros sistemas de salud. Yo quisiera hablar de México como que tuvieran un sistema de salud excelente y ejemplar, pero pues, no es cierto, ¿no? Miren, Mayra, le voy a poner un ejemplo. Ayer hablé con un amigo que tiene psoriasis. Hace un mes le dieron 3 infartos. Lo han tenido que ver médicos particulares. Apenas hace una semana lo pudieron ver en una institución de gobierno de salud. Pero le dijeron que ahorita, como todos los hospitales están dedicados al COVID, a la atención de enfermos de COVID, no lo pueden ingresar y necesita una cirugía. Por fuera le cobran un dineral, o sea que la mayoría de la gente no tiene. Y ya le dijeron que procure esperarse para ver si en octubre ya lo pueden ingresar, porque ahorita están canceladas las consultas con especialistas. Y los pacientes de psoriasis, no hay que olvidar que vivimos con comorbilidades, o sea, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, la diabetes, y no estamos siendo atendidos en esos otros terrenos. Pues si no estamos atendidos en lo de la piel, pues menos en los otros. Entonces, esa es la realidad ahorita en México. Yo lo hablo así abiertamente porque nunca he tenido intereses así de tener que guardar posturas o algo, sino creo que es mejor hablar con la verdad para que algo se pueda cambiar, ¿no? Y las organizaciones, ahí está el gran reto para emprender con mucho más esfuerzo, tratar de modificar esto para el bienestar de los pacientes. Gracias. No sé si Guillermo quisiera comentar. Adelante. Sí, gracias, Mayra. Reforzar algo lo que dijo Ricardo en cuanto a la independencia de nosotros, las asociaciones de pacientes. Nosotros no debemos depender de nadie ni ser empleado de nadie, porque por eso fuimos creados como asociaciones independientes. Yo quiero resaltar algo ahora en este tiempo de COVID-19. Fundazzo está muy, muy comprometido y trabaja de la mano con una organización de pacientes muy grande en Colombia que se llama Pacientes Colombia, que estamos asociados a las enfermedades de alto costo, las enfermedades huérfanas. Y trabajamos conjuntamente en hacer incidencias en políticas públicas en salud, en donde continuamente estamos haciendo reuniones, eventos con el gobierno, porque mostrándole desde la parte del paciente cómo es que nosotros queremos ser unos aliados del sistema de salud. El gobierno hasta hace muy poco nos veía como los enemigos del sistema de salud. Nosotros, las asociaciones de pacientes,
estábamos confabuladas con los laboratorios farmacéuticos para que nos dieran los tratamientos más costosos y todo este tipo de cosas, y logramos demostrarle por medio de Pacientes Colombia, a la cual Fundacho se pertenece, de que lo que nosotros queremos es facilitarle al Estado un mejor acceso, demostrarle que si un paciente que está con un buen tratamiento, que hay una buena adherencia, es un paciente que le va a costar menos dinero al Estado. Y hablando de esto, por el tiempo del COVID, tuvimos el gran problema de las órdenes que a los pacientes se les vencían. Me explico, en el mes de marzo, al paciente se le, aquí en Colombia le dan una orden para un tratamiento biológico por 3 meses. En el mes de marzo, a los pacientes se les venció esa orden. Para que le dieran el nuevo tratamiento, tenía que estar esa orden actualizada. O el paciente no podía ir para que le aplicaran el medicamento por el aislamiento social. Máxime que la mayoría de los pacientes con estos tratamientos son pacientes de edad. Nosotros logramos, con una reunión con el Ministerio de Salud, hacer primero que esas órdenes que se vencían dentro del periodo del COVID fueran prolongadas por un tiempo igual. O sea, que el paciente no tiene que ir nuevamente en el dermatólogo una consulta para que le pidiera otra orden por 3 meses más, sino que esa se prolongara por 3 meses más. Y segundo, que los pacientes les aplicaran los medicamentos o se los llevaran directamente a la casa. Porque si el paciente no podía salir por el confinamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iba a hacer para que le aplicaran el medicamento? Entonces, de acuerdo, gracias a una reunión que tuvimos, y vuelvo y le digo, en conjuntamente con Pacientes Colombia, logramos que las entidades de salud, en este caso las EPS, fueran hasta la casa y le aplicaran los biológicos. Y tenemos muchos pacientes que nos llamaron, nos dijeron, hoy vinieron directamente a mi casa, nunca habían venido antes hasta la casa a aplicarle el medicamento. ¿Esto qué quiere? ¿Esto qué denota? Que el trabajo de la fundación se ha hecho sentir, que el trabajo de la fundación no ha sido en vano, que el gobierno, por medio de las entidades de salud, en este caso por medio del Ministerio de la Protección Social, nos ha puesto cuidado, nos ha escuchado y se ha dado cuenta la magnitud y la dimensión, sobre todo ahora en tiempos de COVID. Entonces es muy importante que nosotros participemos mucho como sociedad civil en las políticas públicas en salud, que estemos presentes, que, como dice el dicho, una golondrina no llama agua, pero dos sí. Entonces nosotros estamos muy compenetrados en eso, nos hemos escuchado, nos hemos hecho escuchar, y gracias a eso, hoy por hoy, tenemos un buen acceso a tratamiento de medicamentos. El problema, como vuelvo y le digo, es el problema de las trabas que las entidades de salud le colocan al paciente, pues como si les vuelve un negocio, pero para eso estamos en la fundación, para apoyarlo y para encaminarnos en la ruta que deben de seguir hasta que le apliquen su medicamento. No solamente que se lo apliquen, sino que le den la continuidad. Martín, ¿querías comentar? Sí, Mayra. Argentina, como ustedes saben, tiene la cuarentena más prolongada del mundo. Estamos superando los 150 días de confinamiento. Pero bueno, para hacer un balance, no decir todo negativo ni todo positivo, porque la pandemia trae cosas negativas, por supuesto, pero como cosas positivas, el sistema, digamos, tuvo que avanzar rápidamente en cosas que estaba trabado. Por ejemplo, la prescripción médica en Argentina tenía que ser sí o sí físicamente, había que ir a buscar una prescripción con un papel, una receta, le llamamos aquí en Argentina. Hoy se puede hacer en forma digital, puede ser una foto de WhatsApp, enviada por WhatsApp, lo cual es una cosa positiva. Se tiene que trabajar, obviamente, se está empezando a trabajar en el tema regulatorio, porque los médicos, para poder ejercer la telemedicina, tienen limitaciones legales, porque pueden sufrir un juicio por mala praxis o lo que fuere y no se pueden defender. Entonces también se está trabajando en eso y se está avanzando. Pero eso todavía no se ha logrado eso, Martín, a pesar de que la pandemia fue en marzo en Puerto Rico, por ejemplo, se hizo desde el principio autorizar, se legisló para poder, y por orden ejecutiva de la gobernadora, para poder permitir eso que señalas que está... Digamos, aquí en Argentina todavía esa limitación existe, pero la verdad que la sociedad médica en su totalidad y los prestadores de salud privados están trabajando igual que los públicos. Hace una semana tuvimos una reunión con un hospital central de aquí de la provincia de Buenos Aires, donde hay un servicio de dermatología y reumatología conjunto, multidisciplinario, que están trabajando, si bien no están recibiendo pacientes nuevos, lo cual es un problema, a los pacientes que ya tienen en su nómina los están atendiendo por telemedicina, o sea, buenísimo, positivo, muy positivo para el paciente. Ahora, a tener en cuenta,
El COVID es una cosa que a todas las personas, yo soy un paciente coronario, o sea, a todas las personas que, digamos, por más que seamos enfermos o no, nos genera estrés, nos genera depresión, nos genera ansiedad. Sabemos que para la psoriasis es un disparador estar con ansiedad, estar con estrés, como contaba Ricardo, como contaba Leti, puede ser verdaderamente un problema para el paciente. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy presente, el daño mental que el paciente pueda tener, el daño en la salud mental que pueda tener y que cuánto lo puede afectar en su calidad de vida hacia futuro, no solamente a hoy. Otro problema que tenemos en Argentina es que la gente no está yendo al hospital. Los enfermos crónicos no están concurriendo al hospital por una cuestión, a los controles habituales. Caso mío, tendría que ir por el corazón. No estoy yendo porque estamos con mi médico, que estamos haciendo telemedicina, me está diciendo, esperemos para el control, porque verdaderamente te podés contagiar yendo al hospital. O sea, tenemos casos de gente que ha ido a un control y ha terminado internada por COVID. Entonces, eso es un problema para el sistema de salud y para los que, a pesar de que en Argentina han separado el área COVID del área no COVID, pero el personal de salud se mezcla, la gente anda en la calle, el virus circula, todo lo que ya sabemos. Ahora, como gran alerta, y gran interrogante, y es algo que hay que ponerle mucha atención, que son las consecuencias que va a tener esto en el sistema de salud a futuro. O sea, el presupuesto cómo va a estar afectado, porque si el PBI cae, el sistema de salud se alimenta del PBI, entonces si estamos hace 150 días sin producir económicamente nada, o en decadencia económica, eso se va a ver reflejado en la educación, en la salud, y todo lo que sea presupuesto del gobierno. Con lo cual, va a ser un problema, y hay que estar atentos y hay que prender la alarma. Eso es lo que nosotros estamos tratando de trabajar ahora a nivel advocacy, en que estamos ya viendo que hay pacientes que no están recibiendo la medicación. O pacientes que están bajo un tratamiento con un X medicamento per se y no por un switching decidido por un médico o una prescripción médica, sino porque compran la medicina más económica, le están cambiando a los pacientes la medicación. Entonces, eso es grave. Y hay que prestar atención porque hay medicaciones que son, no sé, como los biológicos, que no se pueden cambiar por sí solos si el médico no lo sabe, porque el paciente, vamos a poner un ejemplo, está recibiendo un biológico y pasa a recibir un biosimilar, el paciente tal vez cuando se lo va a hacer aplicar ni siquiera sabe lo que está recibiendo. Tiene que estar al tanto y el médico tiene que autorizar eso. O sea que son cosas para tener muy en cuenta. Ana Paula. Bueno, acá acerca del COVID y de la psoriasis, ¿qué puedo comentar? El país, ya sabemos, está con índices muy altos de contaminación y de muertes. Pero como el sistema de salud es descentralizado, o sea, la ciudad es que decide al fin y al cabo cómo va a llevar el tema, si se puede o no tener las consultas y tal. Claro que la gente tiene miedo, pero está descentralizado. Y también el gobierno federal tampoco tiene una política de salud, tampoco tenemos un ministro, entonces el resto no hay ni que discutir. La telemedicina era prohibida en país y ha sido ahora con el COVID está liberada. Entonces lo mismo que pasa en otros países, lo mismo de la receta, la persona puede utilizar y tal. Los pacientes de psoríasis, lo que hemos notado, que ya hemos hecho como 14 lives para intentar sacar dudas, como asociación, lo que hemos hecho es fortalecer muchísimo nuestra comunicación digital. Entonces, estas lives también las estamos utilizando para sacar dudas de la gente y también el apoyo psicológico. Hemos hecho dos, por lo menos, voltadas a la cuestión mental, de la situación, del equilibrio de la persona, y las otras con dudas, la primera ha sido acerca del COVID. Entonces traemos especialistas, tenemos muchos médicos que son parceros nuestros para hablar con la gente, porque en el momento que la gente puede enviar sus preguntas y hacer sus preguntas y tal, estamos intentando contestarlas para que las personas sepan y estén más seguras de lo que puedan o de lo que deben o no hacer. Muchas han preguntado si deberían seguir con la medicación, si deberían parar el tratamiento, que tenían miedo, que estaban más susceptibles al COVID. Entonces, estamos trayendo especialistas para esto. Y acerca del país, es un país continental, hay de todo.
La verdad es que sí, ha faltado medicación en dos, por lo menos dos provincias que, que hemos sabido. Entramos con el advocacy para hablar con los responsables para que se organizase, se normalizase las medicaciones y hemos logrado en esas dos provincias. Entonces, es un trabajo día a día y la verdad es que es un desafío porque seguro que vamos a tener consecuencias todavía peores porque, de hecho, la pandemia es un problema muy serio y las enfermedades quedan en segundo plano también. Claro, y en todos nuestros países los sistemas de salud, los sistemas hospitalarios están recibiendo una carga intensa por motivo de la pandemia, lo que significa que los pacientes de todas las otras condiciones, ¿verdad?, podrían agravarse y pues la complejidad es grande. Así que me gustaría quizás finalizar con un llamado de ustedes a sus respectivos pacientes, ¿verdad?, y públicos y el público en general sobre qué hacer en momentos de pandemia donde todavía hay todos estos cambios al acceso de los servicios. Hay mucha confusión, hay mucha preocupación, ¿voy o no voy al médico?, ¿a quién llamo? Me gustaría comenzar con nuestro anfitrión también, Fundapso, y luego Leticia, y luego continuamos con los demás. Guillermo, ¿cuál sería un llamado al público? Bueno, primero que todo, pues decirle a los pacientes de que no debemos de bajar la guardia. El hecho de que estemos en tiempos de COVID es muy importante y es muy, muy riesgoso, como decía Martín y Paula, ir uno a un hospital porque puede salir peor. Pero sí decirles que también se está haciendo la parte de la telemedicina. Aquí hay algunas entidades de salud que están haciendo la parte de la telemedicina. Los pacientes que ya vienen con tratamientos, no hay problema porque esos pacientes, si se llama a la entidad de salud, se concreta una cita y se les hace por videoconferencia. Los pacientes nuevos son los que vienen a tener inconvenientes, pero nosotros le estamos recomendando al paciente, no hay que desfallecer, tenemos que seguir. Aquí se presentó un problema grande. Cuando empezó el COVID, el gobierno a principio de año le había dado una cantidad de recursos a las entidades de salud para que pudieran atender todas las patologías de alto costo con tratamientos y todo lo que tiene que ver. Llega la coyuntura del COVID y resulta que todo el mundo se dedicó al COVID. Y entonces el gobierno sacó unas partidas muy grandes para atender el COVID. Entonces, estas entidades de salud pensaron o piensan que como están en COVID no van a atender a los pacientes. Entonces se han ahorrado la plata en consultas, en tratamientos, en medicamentos. Entonces nosotros le estamos diciendo a los pacientes, es una obligación de que se continúe la vida normal. Todas las enfermedades, aparte de las obesidades, el cáncer, la diabetes, la obesidad, todas esas enfermedades continúan su curso normal. No tenemos por qué, sí, hay un problema muy grande en la cultura que es el COVID, pero entonces vamos a dejar las otras enfermedades que los pacientes vayan a morir por falta de medicamentos, por falta de una cirugía, por falta de un trasplante renal. No, tenemos que seguir la vida normal en cuanto a nuestros tratamientos. Por eso es la importancia que le comentaba Mayra, de que nosotros hicimos un pacto de caballeros y amigos con el gobierno, con el sistema de salud, de llevar los medicamentos y los tratamientos a la casa. Entonces, el llamado es que sigamos, que no importa que porque digan que por el COVID no, para eso estamos en Fundaxo, que nos llamen, que nosotros aquí le decimos cuál es la ruta que el paciente debe seguir, qué debe hacer, si está en tratamiento, si no está en tratamiento, si es la primera vez, si no. O sea, nosotros aquí los orientamos precisamente ahora en este tiempo de COVID se nos ha cuadruplicado las llamadas y la atención a los pacientes, porque todo el mundo llama a ver qué hacen. Entonces, un llamado a todos los pacientes y en general a todos mis contertulios a que el paciente tiene que seguir su vida normal, tiene que seguir los tratamientos, por nada de la vida debemos de, y menos en el tiempo, bajar la guardia. Y más si que la enfermedad de nosotros, la psoriasis, es una enfermedad autoinmune, en donde tenemos baja las defensas, y ahí es más fácil de que haya una adquisición del virus. Claro que sí. Leticia. Mira, ¿me escuchan? Sí. Yo apoyo lo que dice nuestro compañero Guillermo. La Academia Americana de Dermatología y la Europea y a nivel de la Organización Mundial de la Salud lo que han propuesto es que el paciente de psoriasis continúe sus tratamientos, mantenga su cita, haga el seguimiento adecuado, no solamente para la psoriasis, para todos las condiciones de salud en general. Así que
Nosotros en la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente Psoriasis, APAP, motivamos al paciente a que continúe y que si va a hacer un cambio de tratamiento, no lo haga sin consultar su especialista, sin consultar su médico, que es la persona que puede sugerir este cambio con mayor asertividad y con el conocimiento adecuado. Además, los apoyamos a que nos sigamos contactando, ya sea por lo ideal por las redes sociales. Nosotros vamos a seguir haciendo grupos de apoyo, educaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir estando al día con los nuevos adelantos, con todo lo que es mejor para el paciente. Así que yo agradezco muchísimo la invitación y le envío un abrazo solidario a todos mis amigos de Latinoamérica, Europa, pero también a mis queridos puertorriqueños. Y al público que esté pendiente, porque Guillermo hizo un llamado para que llamen a Fundapso, pero eso es en Colombia, y Leticia está en Puerto Rico. Me gustaría entonces también que Santiago Alonso nos diga unas palabras para el público. Pues nada, unirme al ofrecimiento de las organizaciones de pacientes. También tenemos, como hemos comentado alguna vez, una entidad que nos une, que es la Internacional de Psoriasis ISPA, de la cual Leticia es miembro del BOAR desde hace dos legislaturas. O sea, también mucha gente que nos oiga y que quiera encontrar su referencia a través de ISPA o a través de cualquier buscador encontrará la asociación. Yo creo y confío en el futuro, ¿no? Vienen tiempos muy, muy, muy difíciles. Hemos visto que el COVID no se ha ido, se va a quedar tiempo. Y yo creo que la verdadera, como decía al principio, la verdadera revolución va a ser la revolución de la ciudadanía, como han sido, después de cualquier catástrofe, no esperemos que los gobiernos levanten los países, ¿no? Pongámonos a trabajar. Y también en psoriasis la revolución ha de ser la de los pacientes, la del paciente responsable, paciente comprometido con su enfermedad, pero también un paciente exigente y que pueda recibir la prestación. Vienen tiempos difíciles porque la economía marca la atención de los pacientes. Por eso debemos exigir, como también recordaba Martín, en esa inversión en la enfermedad, ¿no? en ese compromiso de los pacientes, importancia en la adherencia y sobre todo decirle a los estados, que a veces no se nos reconoce, ¿no?, como agentes de salud, ¿no?, que las organizaciones de pacientes también somos un agente de salud y queremos estar allá donde se decide. Debemos de democratizar también la participación de los pacientes. Igual que los trabajadores tienen representación a través de los sindicatos, los pacientes han de tener voz propia en los órganos de decisión y que nadie ocupe esos lugares, porque muchas veces lo dejamos que lo hagan los sanitarios o que lo hagan los gestores o que lo hagan los pacientes. Han de tener voz y voto allá donde se decida en salud. Gracias. Martín. Bueno, un poquito, sí, obviamente totalmente de acuerdo con todos mis pares, ¿no? Pero me gustaría que estemos conectados entre todos, que estemos fuertes mentalmente lo más posible, no dejando de, cuando hablo de conectarse, hablo siempre de estar conectado con el médico, de cabecera de cada uno, pero además entre nosotros, porque si las asociaciones de pacientes sabemos lo que los pacientes nos van reportando lo que les va pasando, nosotros podemos ir teniendo un mapeo de situación y podemos trabajar para poder mostrarle a aquellas personas que toman decisiones que la situación puede ser global y no particular de alguien. Que cuando las cosas impactan en forma global o genérica, hay que trabajar y hay que hacer políticas para cambiar. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo fuerte a todos mis compañeros. Pues hablando de pacientes, me gustaría escuchar también a Ricardo Navarro, como paciente y como líder de una organización. Sí, Mayra. Sí, cómo no, gracias. Yo el mensaje, pues, para los pacientes de psoriasis, para sus familiares y para la sociedad en general, ¿no?, en estos momentos tan difíciles de esta pandemia tan terrible, es liberarnos del egoísmo, ¿no?, que a veces nos invade a todos los seres humanos, de pensar nada más en nosotros, en nuestro círculo cercano, y sin importar todo lo demás. Ahorita no, ahorita es pensar en los demás, ¿no? Y en esa medida es la gran responsabilidad de protegernos, de salir a la calle con cubrebocas, con mascarillas, para proteger a los demás, de pensar lo que están viviendo
nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, toda la gente que está en los hospitales exponiendo su vida y que muchos han perdido, y ellos siguen atendiendo a la población. Entonces, nos corresponde a cada una de las personas poner nuestro granito de arena para poder solucionar esto y confiar en que junto las organizaciones, el gobierno y otras instituciones podemos ir, llevar todo esto hacia un cambio positivo, ¿no? Que no va a ser sencillo, pero creo que cada uno debemos de tomar esa conciencia que decía el Santi, ¿no? Si no hay conciencia, no habrá nada, ¿no? Gracias. Ana Paula. Bueno, estoy de acuerdo con lo que todos han dicho. Y lo que puedo decir acá desde Brasil es que la gente sigue sus tratamientos, que la gente se cuide mucho porque el virus es muy, muy serio, que no podemos también dejar de cuidar de las enfermedades que tenemos crónicas, porque si no va a empeorar, y que a gente, y que además lleve a la asociación también por nuestros medios las dudas que tienen para que a gente pueda ayudarles con información y con nuestras acciones, porque seguimos trabajando aunque exista una pandemia. Entonces, cuídense mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido encantador estar con ustedes. Muchas gracias. No sé si muchísimas gracias. No sé si Leticia también, que es parte importante de haber logrado este foro, quisiera terminar con algo que se nos haya quedado. Sí, a mí me gustaría mencionar, porque Martín lo mencionó, se está haciendo el mapeo del COVID y los pacientes de psoriasis bajo SoProtect, que es a través de la Atlas Global de Psoriasis que se está haciendo, ¿verdad? Es una investigación mundial. Así que invitamos, y si van a nuestras páginas en las redes sociales, a PAP, o van a la de ISPA, yo estoy seguro que Santi en España también, y los compañeros argentinos en México y en Colombia también están al tanto de esta organización. El documento está en español, en inglés, en portugués, en todo, para que el paciente pueda llenarlo. No tiene que haber sido un paciente de COVID. Lo que queremos saber es qué ha pasado con el paciente. Y los profesionales de la salud, también hay un formulario para ellos. Así que es muy especial para pacientes y profesionales de la salud para que den información, porque, por ejemplo, una enfermera puede reportar que tuvo un paciente con COVID en su oficina. Importante, porque no habíamos hablado de esa contribución tan grande que hacen sus organizaciones, ¿verdad? Además del servicio al paciente, la concienciación sobre la enfermedad, el ser liaisons y advocates para estos pacientes, también son una plataforma para la recopilación científica de data que va a ayudar, va a contribuir a la investigación, a los tratamientos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así que terminamos con ese broche de oro ahí, gracias al comentario de Leti. No sé, veo a Santiago haciendo algún gesto. Ok, muchísimas gracias. Sí, adelante, Guillermo. Gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias personalmente a todo este panel que muy gentilmente aceptó la invitación, a Santiago, a Ricardo, a Leti, a Ana Paula y a Martín. La verdad es que es un bonito, y a usted, Mayra, pues, por la iniciativa. Fue muy bonito poder compartir con esto y comentarle a las demás asociaciones de Latinoamérica y Centroamérica que pronto nos pueden estar escuchando, que la verdad es que va a ser un compromiso de parte mía y de pronto juntamente con ustedes de hacer un foro también muy con ellos, porque también necesitamos conocer los puntos de vista y sus situaciones en sus temas de salud en los otros países de Latinoamérica. Desafortunadamente, por la cantidad de personas que estaban invitadas a este foro, no los pudimos invitar a todos, pero es un compromiso mío de tratar de volver a hacer un foro como este con las otras asociaciones de los otros países que no pudieron estar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, les mando unas bendiciones, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Igual para ti, Guillermo, y todos. Muchísimas gracias.
a Guillermo y Fundapso por haber invitado a la Revista de Medicina y Salud Pública a hacer realidad esta conversación y este mensaje que queremos llevar y difundir al mundo entero, al mundo hispanoparlante, así que le invitamos a que lo compartan también y bueno, tenemos una cita para cuando gusten, estoy aquí para ayudar a canalizar todo este trabajo excelente que ustedes hacen. Como ya dijimos, una aportación grandísima en términos económicos, emocionales, científicos, para los pacientes con psoriasis. Muchísimas gracias, un abrazo. Que estén bien. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego. Hasta